Con las lágrimas en los ojos, estoy viendo
También confesáis que Jesús en estos momentos es el camino a la verdad y a la vida. La resurrección de Jesús da sentido precisamente a estos momentos de dolor. Hay una imagen en la mitología griega, Eneas saliendo de Roma, destruida, con el padre a la espalda y el hijo de la mano. Es una imagen de la vida humana. Llevamos el padre a la espalda, es decir, el pasado, el patrimonio, lo que nos han dado, la vida, la fe, lo que hemos hecho, lo que han hecho con nosotros. Pero solo el pasado a la espalda, hoy sería un día oscuro y sin esperanza. El hijo de la mano es el reto, es el futuro. Son las expectativas en adelante. Y eso es la vida humana. Lo sabéis muy bien, las hermanas de Cristo Rey, situadas porque vuestra vida son los servicios espirituales. La obra de los servicios espirituales es vuestra vocación. Conocimiento interno de tanto bien recibido para que enteramente reconociendo podamos en todo amar y sentir. Es decir, desde lo que Dios nos quiere, lo que llamamos a la espalda, el amor del Señor en nuestra pobre historia, dar la mejor respuesta en toda amar y sentir. Pero estáis viviendo así en vuestras vidas, en vuestra consagración. No se acaba la vida. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. ¿Quién nos dice eso? El Papa Francisco, para que llegue a Dios, es un soniquete de fondo en todo su magisterio. Yo soy una misión en esta tierra. La vida es una misión. La vida de los que hoy estamos aquí no se acaba. Es misión. Tenemos que adelante. Y efectivamente, pues trae Jesucristo, que donde la obediencia os envíe, el Señor os envía para dar mucho fruto. Desde el agradecimiento del pasado, desde lo que habéis hecho, desde lo que el Señor ha hecho con vosotras, desde las misericordias del Señor en vuestra vida, para dar una mejor respuesta, donde sea, o en Tudela, o en Murcia, o en donde haga falta. Eso es la vida. No solamente de la vida consagrada, la vida cristiana. Los trabajadores voluntarios que estáis aquí, efectivamente habéis colaborado en esta obra grandiosa. Hay otras pobrezas, hay otras necesidades, ahí se sigue respetando el principio de subsidiariedad. Es decir, si el ayuntamiento o otra institución ahora está en condiciones de ofrecer un servicio digno a lo que nosotros hacíamos, la Iglesia tiene mil frentes para ayudar donde más haga falta. El mayor servicio. Y efectivamente también profesionalmente, en este mundo del voluntariado, hay otros horizontes que aparecerán con esperanza en vuestra vida. También esta comunidad que ha acogido durante tantos años la obra social podrá volcarse de otra manera también en la parroquia. Este hueco tremendo que nos cuesta lágrimas tiene que mirar al futuro. Porque nuestra vida no se acaba. Yo soy una misión en esta tierra. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Aquellos hombres y mujeres tenían tal alegría incontenible que no podían reprimirla. Salieron contentos de haber padecido con el traje por Jesús a los ciudadanos. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos a punto de celebrar la ascensión del Señor. Impresionante que mientras los bendecían, ellos volvieron a Jerusalén llenos de alegría y de la Sagrada Escritura. ¿A qué viene esta alegría si no le van a volver a ver? Si el mundo no ha cambiado casi nada y si la misión que les queda es prácticamente imposible, han experimentado una nueva presencia del Señor en su vida. Ya no está al lado, sino dentro. Esa alegría incontenible, irreprimible, en su nombre evangeliza, en su nombre predica. Yo, después de la semana que ha hecho José Ángel, me queda más que agradecer este pasado glorioso
tantas bendiciones del Señor aquí y ahora. Todo lo que habéis hecho por cada persona vulnerable en su historia de salvación. Pero me gustaría eso, y termino, mirar al futuro. Los dos pies con los que caminamos, lo saben bien las hermanas por la espiritualidad ignaciana, la memoria agradecida del pasado y las expectativas del futuro. Los dos pies con los que caminamos. Cuando uno mira al pasado y no ve nada digno de agradecer, no echa otro pie. No tiene seguridad para afrontar el futuro. Todos los que estamos aquí, hermanas, sacerdotes, trabajadores, voluntarios, comunidad parroquial, todos miramos el pasado teniendo mucho que agradecer. Tocamos la misericordia del Señor. Memoria agradecida del pasado. Si el Señor siempre ha estado adelante con nosotros, también lo estará en adelante. Podemos echar el otro paso. Si no sé hacia dónde, eso es justamente la fe. Saber que el Señor está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa de su resurrección. Que se encarna no en un mundo idílico, sino en esta iglesia nuestra peregrina, en esta iglesia nuestra capital. Que efectivamente nos ayudemos también a discernir en el futuro y seguir tocando las misericordias del Señor. Se lo agradecemos a la Virgen Madre de los Desamparados, que va a seguir siendo nuestra Madre ahora y siempre.